Hola y bienvenidos al canal. Hoy vamos a dar una meditación un poco diferente, ya que es una regresión a vidas pasadas para sanarlas. Os explico un poco que la sanación del pasado ocurre cuando cambia nuestra comprensión de la experiencia. Al explorar nuestros recuerdos pasados de esta vida y otras, podemos comprender nuestros patrones. Es una oportunidad para comprender nuestras motivaciones y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Aunque los eventos pasados no se pueden cambiar, la energía de esos eventos pasados que llevas contigo se puede cambiar y ahí ocurre la sanación. Así que vamos a empezar, pero recuerda primero que te puedes suscribir a nuestro canal, dar like al vídeo y poder recibir más vídeos sobre cursos de tarot y meditaciones, viajes del alma y pronto mucho más cosas. Así que empecemos. Vamos a empezar a respirar profundo. Respiramos. Bloqueamos. Y soltamos. Otra vez. Respiramos. Bloqueamos. Y soltamos. Respiramos, bloqueamos y soltamos. Ahora trae tu atención a la parte de arriba de tu cuerpo, empezando por la cabeza, y empieza a relajar todo el músculo de la cabeza. Cuando respires, suelta tensión. Ve bajando tu atención en el cuerpo, la cara, el cuello, los hombros. Siente cómo se relaja cada parte. Los brazos. Relájate. Relaja el pecho, relaja la espalda, siente olas de relajación moviéndose a lo largo de tu columna, relaja tu abdomen, la parte baja de tu espalda, tus caderas. Relaja tus piernas hasta los tobillos y los pies. Siente las olas de relajación que quitan de ti todo lo que no te sirve, todo lo que no es bueno. Y siente cómo salen por tus dedos de pie y de mano, metiéndose en tierra, quitando la energía que no necesitas, y siente cómo la tierra la transforma, como las hojas de otoño que caen y se transforman. Ahora relaja tu mente. Suelta todos los pensamientos y preocupaciones. Respira. Relaja tu corazón y ábrelo al amor de la divinidad.
y sigue tu luz para que te guíe y te proteja. Enfrente de ti, ahora visualiza como una pantalla gigante, como en las películas en el cine. Esta pantalla es tu mente. Cualquier cosa que desees aparecerá en esta pantalla. Ahora está en blanco. En esta pantalla de tu mente vas a visualizar una serie de números contando de 12 a 1. Cada número te hará llegar a un estado meditativo más profundo. Los números pueden ser de cualquier color. Tienen que aparecer en la pantalla. Vamos a empezar. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Estás ahora en un estado de conciencia profundo, en tu estado meditativo mágico. Pero vamos a ir más profundo todavía. Tú tienes que centrar solo en mi voz y escucharlo en tu cabeza. Voy a contar de 13 a 1. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, preparado para meditar. Vamos a pedir ahora protección a nuestros dioses y guía. Enfocar y pensar en lo que estoy diciendo. Yo pido a la diosa y al dios protegerme y guiarme en esta meditación, que así sea. En tu mente visualiza el gran árbol del mundo, un árbol gigantesco, llegando hasta los cielos y profundamente debajo de la tierra. Es el árbol más grande que hayas visto. Es un árbol sagrado y podrías reconocerlo como roble, fresno, pino, sauce o cualquier otro árbol que tenga significado para ti. También usa tus otros sentidos. Escucha el viento que sopla a través de sus ramas. Huele la tierra donde se hunden sus raíces. Siente la textura de la corteza. El árbol está siempre presente y en todas partes. Imagina que la pantalla de tu mente es como una ventana
como una puerta, un portal a través del cual puedes pasar fácilmente. Pasa por la pantalla y ve hacia el árbol. Mira hacia arriba y siente su poder. Toca el árbol y con tu voluntad coloca la intención de visitar tu templo interior en el árbol. Los túneles dentro del árbol te guiarán a tu templo interior. Mira alrededor de la base del árbol gigante, en las raíces, y busca un pasaje. Puede ser un agujero o un túnel, o incluso un charco de agua donde puedas entrar. Al entrar se encuentra un túnel sinuoso y girando en espiral hacia tu templo interior. Al final del túnel ves una luz y te mueves hacia esa luz. Ahí sales y está tu templo. Mira alrededor. Mira todo lo que ves. Nota todos los detalles finos de tu espacio sagrado. Ya que estás en tu templo, reafirma tu protección y siente la protección y el amor de tus guías. Pide encontrar la puerta de entrada de los recuerdos. Pregunta por las experiencias de vida pasada en que necesitas sanación y que sea la correcta para ti. Una vez que encuentres la puerta, ábrela. Te llevará a un largo túnel con muchas puertas. Una puerta en particular te llamará la atención, quizá por su color o un símbolo. Esta puerta te lleva a la vida pasada correcta para ti. Ponte delante de esta puerta y ábrela. Hay una escalera que desciende. Vas a coger esos escalones, bajarlos. Son 22, así que vamos uno por uno. Contamos. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estás abajo de la escalera. Baja del último escalón y siente cómo estás saltando a tu vida pasada. Inmediatamente mira tus pies. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Qué ves? ¿Estás usando zapatos? Escanea tu cuerpo hacia arriba
y mira qué estás vistiendo. ¿Eres hombre? ¿Mujer? Mira hacia arriba y alrededor. Mira tu entorno. ¿Qué ves? ¿Reconoces el periodo de tiempo? ¿El sitio? ¿Quién eres tú? Accede a los recuerdos de esta persona. ¿Dónde estás? ¿Cuál es la temporada? ¿Qué año? Ahora, ¿cómo te sientes en esta vida? Físicamente y emocionalmente. ¿Eres saludable? ¿Estás feliz? ¿Se siente algún dolor? ¿Algo incómodo? ¿Puedes salir de tu cuerpo y observar los eventos como una película en la pantalla de tu mente? Trata de permanecer enfocado en esta vida, pero desapegado. Estás experimentando algo en el pasado que ya no puede hacerte daño. Sé testigo y observa tu sentimiento. Pero no te sientas atado a emociones o pensamientos. Pregunta a tus guías, sanadores y ser superior qué hacer para ayudar a sanar esta situación. Ellos van a guiarte con las técnicas adecuadas, desde la simple compasión hasta la luz curativa.
Sigue tu intuición ahora. Cuando termines, vuelve a la escalera para volver a tu templo interior. Sube las escaleras contando otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya has vuelto. Entra a tu templo interior otra vez y cierra la puerta de las memorias. Escucha si tus guías tienen un mensaje para ti. Una vez hecho, vuelve al Axis Mundi, el árbol del mundo por donde llegaste. Ponte delante del árbol. Retrocede y vuelve por donde viniste a través de la pantalla de tu mente. Y deja la imagen desvanecerse. Vuelve a tu conciencia contando. 1. Lo ves en la pantalla. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12. Abre los ojos. Bebe agua. Y haz lo necesario para volver al mundo físico. Puedes hacer esta meditación cuantas veces necesites para ver más detalle y descubrir nuevas vidas pasadas. Espero les haya servido.
y os espero para próximas meditaciones.